Por primera vez, el ISP autoriza el registro sanitario de un medicamento fabricado a partir de la planta de marihuana. Se trata del Sativex, que podría estar disponible en farmacias a partir del año 2016. Y aunque su valor de venta aún no está claro, se estima que podría costar unos 750 mil pesos mensuales. Dentro de algunas semanas, plantas similares a estas serán sembradas en un campo británico. De ellas se extraerán los principios activos con que se fabricará el Sativex, que aterrizaría en farmacias chilenas dentro del mes de enero. El Instituto de Salud Pública autorizó su registro sanitario, pues consideró que su uso es seguro y eficaz. Pero ¿para qué sirve el primer medicamento sobre la base de cannabis que será vendido en Chile? Bueno, la indicación con la que salimos es bien precisa y es esta, ¿no? Espasticidad asociada a esclerosis múltiple. La esclerosis múltiple es una enfermedad neurológica. Se estima que hay unos 2.100 pacientes en Chile que padecen esta enfermedad. Los estudios clínicos han demostrado que es efectivo sobre esa enfermedad, pero en Chile existe libertad de prescripción, por lo que si un médico considera que puede servir para el tratamiento de alguna otra enfermedad, también podrá recetarlo. De hecho, la literatura que avala el producto Sativex indica precisamente o describe el uso en el alivio del dolor, por ejemplo, en pacientes oncológicos o otro tipo de dolores agudos o crónicos. Su venta será controlada y solo a través de recetas retenidas, pero el principal obstáculo para quienes quieran acceder al tratamiento será su precio. Si bien su valor en Chile aún se desconoce, algunas estimaciones lo sitúan sobre el medio millón de pesos. El precio de venta mensual va a ser de unos 500 mil pesos. Y esto eventualmente, no se sabe, porque Chile es un país con libertad para precios de medicamentos, pero estimamos que va a andar alrededor de los 750 mil pesos por mes. Pero el Sativex no es el único medicamento sobre base de cannabis que intenta venderse en Chile. La Fundación DAI avanza en dos proyectos de fabricación de fitofármacos para paliar dolores crónicos asociados al cáncer y otras enfermedades. El que realizan en conjunto con la Municipalidad de la Florida iniciará luego la fase de estudios sobre pacientes. Si todo sale bien, estiman que pronto podrán producir un fármaco bastante más barato que el Sativex. Esperamos que sea un costo menor a 20.000, 30.000 pesos, esperamos, ¿no? No estoy por estar lanzando con un número, pero hay que pensar que los aceites a nivel internacional, que es un producto parecido al que estamos produciendo nosotros en Estados Unidos, en este minuto se venden a 30, 50 dólares como máximo. Así, tras un largo debate, los medicamentos sobre la base de cannabis se acercan a las farmacias nacionales. Chile, junto a Colombia, podrían transformarse así en países pioneros en la venta de estos fármacos en la región.